Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya el día de hoy es miércoles y les recuerdo, os traemos los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, con una retransmisión los días martes y jueves a las 9 de la mañana. Antes de pasar de lleno a toda la información del día de hoy, le damos a conocer el avance informativo para esta emisión. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Este es el avance informativo para el día de hoy. Anuncia Enrique Peña Nieto Programa Nacional de Derechos Humanos. Surgen denuncias tras la detención de Hipólito Mora por despojo y extorsión. Presenta Fernando Savater el libro Figuraciones Mías. Dentro de lo estatal, instalan Federación y Rafael Moreno Valle, Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. Dan a conocer pruebas clave en el caso del homicidio de Carla López. Ponen en marcha en Puebla jornadas preventivas de violencia en el noviazgo. Continúa en Puebla la muestra internacional de mujeres en cine y televisión. En lo regional y local, realiza ICACLAX, primer concurso de gastronomía con participación de alumnos de Tepetitla y Citlaltepec. Busca César reducir número de embarazos en adolescentes. Canaco y Coparmex piden reducción del ambulantaje en Texmelucan. Capacitan a policía y tránsito de Texmelucan en derechos humanos. Piden a ciudadanos de Huejotzingo pagar agua potable, aun cuando todavía no cuentan con el servicio al 100%. Este fue el avance informativo para el día de hoy. Mi nombre es Omar García, que pase un excelente día. Gracias por el favor de su atención. Con nosotros entramos a este tercer bloque, la información regional y local. Realiza ICACLAX primer concurso de gastronomía con participación de alumnos de Tepetitla y Citlaltepec. Con la participación de 18 alumnos de las unidades de Tepetitla y Citlaltepec, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, ICACLAX, realizó el primer concurso interno de gastronomía en la especialidad de alimentos y bebidas. Beatriz López Rojas, coordinadora general del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, denominado SEPUEDE, señaló que ese concurso se realizó con la finalidad de generar un espacio donde los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos durante su capacitación y desarrollen el talento culinario. Además, destacó que con esta actividad se promovió la gastronomía estatal, ya que los participantes elaboraron platillos a base de ingredientes típicos de Tlaxcala, entre los que se encuentran y los que se presentaron, los ravioles de filete con soya, jengibre y menta, filete en culis de choconoscle, filete de tilapa con costra de polenta y parmesano con salsa holandesa, así como napoleón de escamoles y chinicuiles con risotto de pulque, entre otros. Así, pues la información con este primer concurso organizado por ICACLAX con referencia a la gastronomía. En una nota más, busca CESA reducir número de embarazos en adolescentes. A través de los módulos de prevención de embarazos en adolescentes y planificación familiar, el personal médico de las Jornadas por la Salud en tu comunidad sensibilizó a las adolescentes del municipio de Coapiaxtla sobre las complicaciones de ser madre en esta etapa de la vida y de enfermedades de transmisión sexual. En este caso, prevenir los embarazos para nosotros es muy importante, sobre todo porque afectan su vida social. No es el momento de llevar a cabo un embarazo, sobre todo porque pueden afectar tanto su salud. Teniendo un embarazo, tienen riesgo, sobre todo, de adquirir una anemia o de tener infecciones de vías urinarias o simplemente dañar el riñón. Sus bebés pueden nacer con alguna patología debido a la edad, puede tener un labio leporino. La orientación a los adolescentes sobre sus derechos sexuales y sobre ejercer con responsabilidad su vida sexual fue parte de la información que brindó el módulo de planificación familiar. Los derechos de los jóvenes es que pues somos libres de tener una vida sexual, tener derecho a poder acudir a cualquier centro y no podernos negar nosotros como personal médico, no negarnos a darles orientación más que nada, antes de proporcionar algún método a los jóvenes. Ya son libres de que puedan ellos decidir sobre qué método de planificación y cuándo iniciar su vida sexual activa. La principal enfermedad que se puede prevenir es el VIH. El VIH, nosotros estamos proporcionándoles a todos los jóvenes, principalmente a la población joven, lo que son preservativos masculinos y preservativos masculinos. Ya sabemos que todos los preservativos son los métodos de barrera, los que pueden prevenir de toda la enfermedad de transmisión sexual.
A través de trípticos, se informó a las jóvenes sobre los métodos anticonceptivos. Nosotros tratamos de prevenir y darle la información adecuada a todo el personal, principalmente a jóvenes, para que eviten un embarazo no deseado y aprovechen a lo que es el máximo su juventud. Del día de hoy, dentro de este espacio informativo, Canaco y Coparmex piden reducción del ambulantaje en Texmelucan. Los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio y del Centro Empresarial Coparmex en Texmelucan coincidieron en manifestar la urgente necesidad de tomar acciones que permitan la disminución del comercio informal instalado en calles del primer cuadro del municipio. Gabriel Pérez Rodríguez de la Coparmex manifestó que ellos mantienen la postura de que sea respetado únicamente el padrón de los 431 ambulantes, acuerdo asignado desde el 2010, el cual además establece tres horarios para el establecimiento de los informales, mientras que bueno, pues ahí además señaló que a la par de reducir el número de comerciantes callejeros, se debe también contemplar a corto y mediano plazo un proyecto para la reubicación de estos, muchos de los cuales se han visto obligados a tomar las calles ante la falta de empleo que existe en el municipio. Mientras tanto, el presidente de la Canaco señaló que los giros más afectados por el aumento de los ambulantes han sido los dedicados a la venta de zapatos y ropa, de ahí que consideró urgente que la comuna active sus departamentos, principalmente el de registro y fiscalización, que se ha visto pasivo para dar solución al tema. Un tema del cual, pues bueno, en cada administración sobresale y del cual, pues mucha gente tiene que ver, principalmente los ambulantes y los locatarios. Pero por otro lado, capacitan a Policía y Tránsito de Texmelucan en Derechos Humanos. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Derechos Humanos, realizó la primera capacitación en materia de derechos humanos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La conferencia fue impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual durante el evento el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, exhortó a los uniformados a tratar bien a la ciudadanía, ya que son los promotores del turismo, pero cuando se debe aplicar la ley, que sea con justicia. Indicó además que el taller es para diferenciar las buenas y las malas acciones, a fin de consolidar a la Corporación de Seguridad Pública de Texmelucan como una de las mejores policías del estado y así erradicar la mala imagen que actualmente hay, debido a que los uniformados en administraciones anteriores se dedicaban a extorsionar a la ciudadanía. El alcalde Rafael Núñez anunció que a través del subsidio para la seguridad en los municipios se va a invertir a seguridad pública y tránsito municipal 10 millones de pesos tan solo en este año y además de la renivelación salarial. Pero por otro lado enfatizó que en manos de los policías y elementos de tránsito está el trato digno, honrado y eficiente para la ciudadanía. Ahí, pues bueno, la información con este tema, del cual, pues aunque uno no quiera, seguramente se podrá encontrar con algunos malos elementos dentro de estas diferentes corporaciones y en todos los municipios, sin lugar a duda. Y bueno, ya para finalizar, en un tema que posiblemente aún afecta a la población del municipio de Huejotzingo, y para quienes aún no saben por qué todavía no tienen agua, les vamos a conocer el texto que a través de una lona colocada a la entrada de la presidencia aparece, y es que a través de esta se da a conocer a la población en general que el servicio de agua potable y alcantarillado de Huejotzingo permanecerá sin dar la atención adecuada debido a que la administración anterior supuestamente dejó una deuda de más de medio millón de pesos, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía haciendo su pago por concepto de agua potable. Sin embargo, y tal como le dimos a conocer en emisiones anteriores y de acuerdo a lo publicado en diversos medios impresos, el actual ayuntamiento, el pasado viernes 28 de febrero, contribuyó a pagar esta deuda que se menciona en la lona. Sin embargo, pues estos son días todavía en los que muchos siguen sin contar con el servicio de agua potable dentro de la cabecera municipal, por lo que esperamos sea posible que a la brevedad el personal correspondiente pues tome las acciones pertinentes para el beneficio de la ciudadanía, siendo claro también la observación de que quienes deben pues acudan a realizar su pago correspondiente, aunque hasta ahora tampoco se ha dado a conocer alguna medida o alguna mecánica de gratificación como se había venido manejando en ocasiones anteriores y por supuesto en algunos municipios en los cuales, por ejemplo, pues al pagar
se les hace un descuento o participan en alguna rifa. Pero bueno, pues esperemos que las autoridades correspondientes tomen las medidas y por supuesto las den a conocer a la ciudadanía para que se acuda a pagar, a contribuir con el pago del agua, del servicio del agua potable en el municipio de Huejotzingo. Además, le hacemos la sugerencia de que si usted tiene alguna información, alguna nota, algo que hacerle saber a las autoridades actuales del ayuntamiento de Huejotzingo o de su comunidad, pues nos las haga saber a través de un mensaje de texto al 2224-86-3093 para, por supuesto, darla a conocer y que de alguna manera algunas de las personas que laboran dentro de este ayuntamiento, dentro de su ayuntamiento, pues tomen las medidas necesarias para acudir y bueno, beneficiar a la población con respecto al tema que usted nos haga saber al número 2224-86-3093. Antes de irnos completamente, ya sabe que le tenemos el video del día. ¡Dale, Diego! ¡Pero hoy tirará, Diego! Por concluido ahora sí, la emisión del día de hoy, recuerde lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y una retransmisión los martes y jueves a las 9 de la mañana. Esto ha sido todo por el día de hoy, mi nombre es Omar García, lo esperamos aquí en la siguiente emisión el próximo viernes a las 9 de la noche. Que pase un muy buen día, una muy buena noche y por supuesto nosotros le esperamos aquí en nuestra siguiente emisión, Metrópoli Televisión, a las 9 de la noche. Gracias por el favor de su atención. We'll be right back.